Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos poniendo en marcha una nueva emisión del Deportivo TV en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Gerardo. El gusto de compartir con vos y con cada una y cada uno de los que se suman a esta propuesta semanal, a esta síntesis deportiva que llevamos adelante a través de la Televisión Cooperativa. Vamos a tener mucho material para mostrarles. Tenemos el resumen de los tres partidos de los equipos que cubrimos en el torneo de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Estuvimos, por supuesto, en la cancha de Atlético de la María, también en el Coquito de San Basilio, y vamos a compartir las imágenes de la victoria de Roncedo frente a Municipal de Delia María. Lo vamos a ver en este programa. Además, mucho del fútbol femenino también, como algunos de los temas que vamos a estar desarrollando y compartiendo aquí en el Deportivo TV, pero que lo vamos a inaugurar con un material que ha difundido en las últimas horas la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, preocupada por algunos acontecimientos que tienen que ver con hechos de violencia dentro del terreno de juego, para con algunos árbitros fundamentalmente, y los actores del fútbol regional se han unido para dar un mensaje de basta a la violencia, incluso con participación de niños de divisiones formativas. Nosotros estamos en la antesala de la presentación de ese informe del fútbol de divisiones inferiores y lo compartimos porque además no solamente compartimos la posibilidad de emitir este material audiovisual, sino que compartimos la idea. Exactamente, el mensaje. Vamos a estar pasándoles a ustedes este video elaborado por la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, que dice no a la violencia. Los partidos de fútbol no son de vida o muerte. No hay que ganar o ganar. El del frente comparte la misma alegría por jugar. Nuestro rival no es un enemigo. No estamos en una batalla. Mucho menos en una guerra. No trates mal a los árbitros ni a los profes. Si vienes a la cancha, tienes que alentar. El fútbol debe ser una fiesta los fines de semana. Hoy podemos ganar, hoy podemos perder. Es un partido nada más. Basta de violencia. El fútbol es pasión, basta de violencia. Basta de violencia. El fútbol es pasión, basta de violencia. El fútbol es pasión, basta de violencia. Continuamos con más Deportivo TV y decíamos que para abrir el programa, como siempre, lo vamos a hacer con el fútbol infanto-juvenil de la Liga Regional de Río Cuarto. Una nueva fecha, un nuevo encuentro, el número 5 en las diferentes canchas de la región. Los equipos de Adelia María y de San Basilio jugando en la zona sur. Si te parece, vamos a ver imágenes y compartimos. Vamos a ver imágenes y compartimos todos los datos estadísticos de una nueva jornada de fútbol formativo. Imágenes de una nueva ficha del fútbol infanto-juvenil de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Nos vamos a el Club Atlético San Basilio. Allí las categorías del azul estuvieron recibiendo a Deportivo Río Cuarto B. Antes de la actividad por la Liga, estamos observando, hubo un encuentro entre escuelitas de fútbol del Club Atlético San Basilio y la Escuela de Fútbol de Maquena, dirigida por Walter Fernando Abona. También se debía presentar el Club Deportivo Municipal en el torneo paralelo categoría 2010 en San Basilio, pero no se presentó su rival, Fusión Fútbol Club. Es por ello que, bueno, los chicos de Municipal han obtenido los puntos, pero no han podido jugar. En lo que respecta a San Basilio con Deportivo Río Cuarto B, estos fueron los resultados. En cancha chica, tres categorías, 2015, victoria por 11-0 del equipo de Atlético San Basilio. En categoría 2012, victoria por 11-1 para el equipo de San Basilio. Y en 2011, el equipo local también venció por un abultado resultado de 8-1. En cancha grande, en categoría sub-13, victoria por 8-0 de Atlético San Basilio. En categoría sub-15, ganó Atlético San Basilio por 3-2 frente al equipo de Deportivo Río Cuarto B.
y en categoría sub-17 la victoria fue por 1-0 también para el equipo de San Basilio. Por su parte, Atlético Adelia María visitó a las categorías de Centro Cultural Alberdi B de Río Cuarto y estos fueron los resultados para el Canalla. En 2015 quedó el equipo de Atlético Adelia María con la victoria por 3-0. En 2014 quedó libre Atlético Adelia María. En 2013 ganó Atlético Adelia María por 5-0. En 2012 Atlético ganó 2-0. Y en 2011 empataron 0-0. En tanto que en juveniles, en sub-13 Atlético Adelia María venció a Centro Cultural Alberdi por 4-1. En sub-15, victoria también de Atlético Adelia María por 2-0. Y en categoría sub-17, Atlético ganó por 2-1. Por su parte, el equipo de Municipal de Adelia María también jugó de visitante. En esta fecha fue visitante, en este caso, de Estudiantes de Río Cuarto. Los partidos se disputaron en el predio Pablo César Aymar, en categorías infantiles. 2015 promocional fue victoria de Estudiantes 2-1. En 2014 Estudiantes ganó 3-0. En 2013 victoria también para Estudiantes por 2-1. En 2012 también ganó el equipo de Río Cuarto por 5-1. Y en categoría 2011 goleó 8-0 Estudiantes a Municipal. En juveniles, en sub-13 victoria por 4-0 de Estudiantes. En sub-15 victoria por la mínima, 1-0 frente al Club Deportivo Municipal, también de Estudiantes. Y en sub-17, los más grandes, victoria por 2-1 para el equipo riocuartense, que tiene su predio allí en la localidad de Las Higueras, el predio Pablo César Aymar, donde jugó Municipal por esta fecha de Infanto Juveniles. No need to worry, no need to hurry, them rules are just for you. Come on, people popping and locking, breaking and rocking. Everybody knows there ain't no stopping. Continuamos en este primer bloque del Deportivo TV. Hoy tenemos un polideportivo muy importante, interesante, con mucha información, imágenes de distintas disciplinas para mostrarles. En este caso, antes de ir a la pausa, nos vamos a meter con la actividad del voleibol femenino. Así es, el voleibol femenino. Vamos a compartir algunas imágenes de un nuevo enfrentamiento entre las chicas de Municipalidad de San Basilio y Guepardos de la ciudad de Río Cuarto. Estuvieron enfrentándose en el marco de la primera división femenina de la Liga ABUS, la primera división B femenina, donde Municipalidad de San Basilio le ganó 3-1 a Guepardos. El primer parcial fue para las chicas de Río Cuarto, 25-16, y después se recompuso el equipo de la localidad de San Basilio, que representa a la Municipalidad, con victorias en los sets subsiguientes para permitirle quedarse con el triunfo, como decíamos, por 3-1. Los otros parciales, 25-18, 25-13 y 25-20, para las chicas de Municipalidad de San Basilio, que suman una nueva victoria. Ya está en circulación el bono del 19º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año, con un primer premio de 1.000.000 de pesos y 5 premios más de 100.000 pesos que se sortean la noche del recital, el sábado 17 de diciembre de 2022. Con la compra del bono, ingresan 2 personas al show con artistas de primer nivel.
CELAM, una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural, los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable, banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, servicios sociales y residencias universitarias. Próximamente, Parque CELAM, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. CELAM, energía que se renueva. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes. En CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González. Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María. Teléfono 03-585-422-161. En Córdoba la H no es muda. Porque hacemos las obras que esperaron más de 60 años para concretarse. Porque hacemos programas para que más cordobeses tengan trabajo genuino. Porque hacemos que el acceso a la educación sea más igualitario. Porque hacemos junto al campo todo lo necesario para que la producción cordobesa siga creciendo. Porque hacemos que la salud sea una prioridad en cada rincón de la provincia. Porque hacemos que nuestros niños y jóvenes tengan nuevos espacios de integración. Porque hacemos el tendido de fibra óptica para que todos los cordobeses puedan acceder al Wi-Fi. Porque hacemos que el sueño de la casa propia sea una realidad. Hacemos las obras para llevar el gas y el agua a toda la provincia. Gasoductos y acueductos que son mayor calidad de vida para nuestra gente. Tal vez por eso muchos que no viven en Córdoba cuando nos visitan se preguntan, ¿cómo hacen? En Córdoba la H no es muda. Habla con hechos, con obras, con medidas y acciones de gobierno. Y así, entre todos, hacemos, hacemos y no paramos de hacer. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos, hacemos. COSBAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSBAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. Si sos usuario de Cetam TV e internet 30 megas o más, contás con Senza TV 100% bonificado. Senza TV es la app de la TV cooperativa, que te permite ver tele cuando y donde quieras. Descargala en tu celular, tablet, notebook o Smart TV y disfruta de más de 80 canales en vivo y contenidos on demand. Solicita ahora este beneficio en Cetam o en www.cetam.com.ar. Cetam, ¿va con vos? Siempre. Cuatro estaciones, tu ropa de moda. Trabajamos con las mejores marcas, renovándonos en cada temporada. Recibimos tarjetas de crédito y contamos con promociones y descuentos todos los meses. Cuatro estaciones, visitanos en Rivadavia 318 y seguinos en nuestras redes sociales. Pura casualidad. Vestí a la moda. Vestite en Cuatro Estaciones. Casualidad, casualidad. Agrocereales La Milonguita acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010 y oficinas en Adelia María, Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Go!
Continuamos con más Deportivo TV, abrimos un nuevo bloque para dedicarlo de lleno al fútbol femenino, en este caso de Primera División. En primer lugar vamos a estar hablando de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto con una nueva presentación del equipo del Ciclón de San Basilio. Una vez más se presentaron las chicas jugando en condición de local, imágenes que registrábamos el día domingo por la mañana. Había alguna incertidumbre respecto de la posibilidad de que se lleve adelante el encuentro por cómo habían sido las condiciones meteorológicas del día sábado. Sin embargo, se pudo cumplir el partido. Allí hubo victoria para las chicas de Rosario Fútbol Club de la ciudad de Río Cuarto, 3-2 sobre el Ciclón. Ríos, la autora de los dos goles para el equipo de San Basilio, que tuvo entre las titulares a Mira Castro, Natalie Aguilar, Erika Sosa, Paloma Torres, Paola Tevez, Cintia Fernández, Carolina Godoy, Eugenia Reynoso, Jimena Gómez, Rocío Ríos, autora de los goles, como decíamos, y Paula Suárez. También ingresaron Ame Aguilar y Desiree Díaz junto a Florencia Cresta en el equipo de Pipo Spinetta, entrenador del Ciclón, que jugó una vez más en condición de local. En este caso, victoria para Rosario Fútbol Club por 3-2. Del fútbol femenino que tenemos para compartir en el programa, un crecimiento, una explosión muy marcada de lo que es la adhesión de las chicas a la práctica del fútbol, que también comienza a tener sus frutos en la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés. Exactamente, hay 7 equipos disputando el torneo de Primera División Femenino de la Liga Niños Unidos del Sur Cordobés, y se llevó a cabo el segundo encuentro, la segunda fecha de esta liga en la localidad de Elía María, en las instalaciones del Club Recreativo Talleres, allí en el predio Daniel Churrito Pérez, donde el equipo de Talleres obviamente fue local, las dirigidas por Willy Carmona, donde también participaron equipos, por ejemplo, de Monte de los Gauchos, el Club Confraternidad, y también un equipo de Guanchilla. Si te parece, Sergio, vamos a ver imágenes y compartimos resultados. Lo vemos. Y más que nunca ahora debiera ser Liga Niñas y Niños Unidos, claro, del Sur Cordobés. Claro, exactamente. Estamos observando imágenes de lo que sucedía en el Complejo Daniel Churrito Pérez, allí en el Club Recreativo Talleres de Adelia María. Estas son las chicas del equipo de Primera de Talleres, entrando en calor. Allí lo vemos a Hernán Luján, es el técnico de los varones, el nuevo técnico de los varones de Talleres, las chiquitas de la escuelita. El equipo rival del Club Recreativo Talleres en el primer partido de la jornada, se jugaron 4. Son las chicas justamente de Rosales Fútbol Club. Allí vemos el técnico y la salida a la cancha de Talleres y de Rosales
para el primer partido de la jornada. Estamos hablando de la agrupación Niños Unidos del Sur Cordobés, que tiene también al fútbol femenino, tanto en primera división, como estamos viendo, como también en lo que respecta a las juveniles, infantos juveniles, tanto de varones como de chicas. Aquí estamos observando justamente ya imágenes del primer partido de la tarde. El empate 0-0 entre Talleres de Adelia María y Rosales Fútbol Club. Vamos a repasar la formación del equipo de Talleres de Adelia María. La arquera fue Romina Gutiérrez. La número 2, Ana Luz Cavallo. La 3, Karina Toledo, la capitana del equipo. La 4, Jimena Bosco. La 5, Pilar Vicentini. La número 6 para Silvia Lima. La número 7 fue Belén López. La 8, Camila Allende. La número 9, Milagros Toledo. La número 10, Mía Gabele. Y la número 11, Deni Zárate. Allí vemos una jugada, no podía definir Mía Gabele, a favor de Talleres. Estuvo cerca el equipo de Adelia María, pero no pudo abrir el marcador, no pudo abrir el resultado. Las suplentes de este primer partido, que ingresaron todas, con la número 12, Pilar Grosso. La número 13, Ana Paula Cavallo. La número 14 para Laira Argamonte. La número 15 para Ivana Lima. Y la 16 para Joana Ava. Las chicas del Club Recreativo Talleres, que es dirigido, como veíamos, por Willy Carmona, en el primer equipo de fútbol femenino, que, como decíamos, está participando en la agrupación Niños Unidos del Sur Cordobés. Son 7 equipos los que participan, y esta fue la segunda fecha que se jugó en Adelia María. El equipo que juega de local juega 2 partidos, el primero y el cuarto. Por eso que vamos a ver que Talleres también disputó otro encuentro. Estuvo cerca del triunfo Talleres en el primer partido. Aquí vemos a Willy Carmona dando indicaciones a una de las chicas que ingresaban. Y al final del partido terminó 0-0 el encuentro entre Talleres y Rosales Fútbol Club. Vamos a ver imágenes también de la presentación de las chicas de Monte, del Club Confraternidad de Monte de los Gauchos. Allí la vemos en el momento de la charla técnica previa, justamente al inicio del partido. Bueno, las chicas del Club Confraternidad enfrentaron a las chicas del Recreativo Avellaneda de Tosquita. Así vemos las chicas que estaban en el banco de suplentes, aguardando por jugar. El sorteo entre las capitanas. Y vamos a observar imágenes de las blanca y verde, que son las chicas de Confraternidad, y las de camiseta verde con negro, que son las chicas de Recreativo Avellaneda de Tosquita. Luego de este partido, el equipo de El Mora de Guanchilla, la escuela de fútbol El Mora, que está puntera en la tabla de posiciones, goleó 5-0 al equipo de las campeonas amarillas de Holberg. Y en el último partido, el Club Recreativo Talleres de Adelia María, que decíamos jugó 2 encuentros, volvió a jugar y perdió por 3-2 frente a las campeonas azules de Holberg. Bueno, ¿cómo está la tabla de posiciones? Transcurridas 2 fechas, escuela de fútbol El Mora, las campeones azules y el Recreativo Avellaneda de Tosquita tienen 9 puntos. En el caso de Confraternidad tiene 3 unidades. Rosales Fútbol Club y Talleres de Adelia María tienen 1 punto. Y las campeonas amarillas de Holberg no han podido sumar todavía puntos en estas 2 fechas de la agrupación Niños Unidos del Sur Cordobés, torneo femenino de primera división. Encontrarte por mi barrio y caminar de la mano la ciudad.
Este año no hace falta llamar a la suerte, porque con la gran promoción, la suerte te encuentra a vos. 90 millones en premios, 10 autos 0 kilómetro, un viaje al Mundial de Qatar y millones en efectivo. Hacé como los Promocelli, jugá y volvete loco de azar. La gran promoción. ¿Necesitas efectivo? ¿Con tarjetas están? ¿Puedes retirar hasta 30 mil pesos en tres cuotas sin interés. Es rápido, simple y seguro. Renato. En Galerías y Cocheras para tu hogar, quincho o casa quinta, Modernia. Exclusivo sistema llave en mano, instalación en 24 horas, comercialización de cielo rasos en PVC, mayor resistencia a la humedad, ignífugo, fácil de colocar y libre de mantenimiento. Garantía escrita por 5 años. Modernia. Showroom en Avenida Sabatini, esquina Presidente Perón, Río Cuarto. Atención de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas. Y los sábados de 9 a 12.30. Vamos a Adelia María y toda la zona. Consúltenos 358-51-40-020. En redes Modernia Río Cuarto. Mutual Almafuerte llega a Adelia María. Somos una institución con 30 años de trayectoria. 30 años pensando en nuestros asociados. Con sede en la ciudad de Las Varillas. Con distintas filiales, por nuestra confianza y nuestros servicios, la gente nos elige. Y por eso hoy llegamos a tu ciudad. Llegamos a Adelia María para brindarte todos nuestros servicios y beneficios. Préstamos personales, pago fácil, ahorro a términos y caja de ahorro, préstamos tasas fijas y variables, becas de estudios, tarjeta de crédito Mutual Almafuerte. Desde Mutual Almafuerte pensamos en vos, en tu desarrollo y estabilidad. Si quieres más información o si tenés alguna duda, llegate a Nicolás Avellaneda 30 o comunicate al 03585-420-410. Seguimos creciendo juntos. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María.
Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amueblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, reboques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. Compartimos un nuevo bloque de nuestro programa, el bloque del fútbol de Primera División de la Liga Regional. Comenzamos a desarrollarlo, recordamos, tenemos toda la síntesis de los tres partidos que involucran a los equipos en el círculo mayor de la Liga Regional de nuestra área de cobertura. Exactamente. Bueno, vamos a comenzar por Atlético Adelia María, que recibió en su cancha a Lutgardi Riveros de Alcira Gijena, dos equipos que no conocen la victoria hasta aquí en este torneo. Se enfrentaban en el estadio Eladio Maffini. Atlético con la necesidad de remontar, de levantar después del golpe anímico en el clásico, la derrota por 2-0 frente a Municipal. Bueno, jugaba de local, como decíamos, frente al equipo inglés. Si te parece, vamos a compartir lo que sucedió. Vamos a ver lo sucedido entonces en la cancha del Canalla. Vamos al estadio Eladio Maffini, al Parque Malvinas Argentinas, fecha número 5, Atlético Adelia María se prepara para recibir al inglés, a este equipo, a Lutgardi Riveros de Alcira Gijena, los dirigidos por Federico Saporiti, que visitaban la localidad de Adelia María. El árbitro del partido iba a ser Franco Vergesi, así lo vemos, junto a sus asistentes saliendo al terreno de juego. A la cancha Atlético, con Facundo Villegas, Alejo Jiménez, Bruno Giacomelli, Sergio Vargas, Maxi Gómez, Cristian Acosta, Juan Cruz Godoy, Juan Pablo Matea, Luis Rodríguez, Martín Dopazo y Michael Córdoba. Los 11 titulares del equipo canalla, el equipo local de Adelia María, allí ya en el terreno de juego. Se viene el inglés, el equipo visitante, el jugador Echeverry, capitán que encabeza la fila. El equipo de Federico Saporiti, que formó con Bruno Andino, Lucas Rosso, Ignacio López, José Arias, Claudio Rivarola, Federico Zavala, Adolfo Barroso, Juan Martín Echeverry, Leandro Rodríguez, Benjamín Terroba y Diego Albornoz. El sorteo allí entre los capitanes, Dopazo por el lado de Atlético Adelia María. Iba a comenzar el partido, movía el equipo inglés, ya estamos viendo los mejores pasajes del momento del encuentro por la fecha 5. Dos equipos que no conocen la victoria hasta el momento en el torneo de la Liga de Río Cuarto. Hasta aquí Atlético había sumado solamente un punto y Lutgardi Riveros 2 en el torneo. En el comienzo del partido va a tener la posibilidad de abrir el marcador el equipo de Lutgardi Riveros. Aquí va Albornoz en busca de la pelota, la saca al córner. El Tiki Vargas para el equipo de Atlético Adelia María. Va a venir el tiro de esquina y atención porque nace el primer gol del partido. Aquí vemos el centro, se tira de palomita el número 9, Leandro Rodríguez, para cambiarle la trayectoria al balón y marcar el 1-0 al minuto de juego. Un minuto recién se cumplía de juego y el equipo de Riveros que se ponía en ventaja. Aquí vemos cómo cabecea solo el número 9, la pelota que pica y se mete junto al palo izquierdo del arco defendido por Facundo Villegas. Matías va con la pelota, la deja para Michael Córdoba, abre por el sector derecho, subida de Vargas. El centro no llegaba, el Micha Rodríguez la va a buscar Martín Dopazo. Allí lucha la pelota con Barroso, sigue Martín Dopazo, aguanta el balón el capitán, el número 10, toca hacia atrás, aparece por aquí Maximiliano Gómez. Corta allí el circuito Echeverry, sale la contra para el equipo de Lutgardi Riveros y aparece Albornoz, que se mete en el área. Buen cierre allí de Cristian Acosta para que tenga la pelota el arquero Villegas. No podía Juan Cruz Godoy, gana el balón Rivarola, recuperaba Giacomelli. Atención, viene por el sector izquierdo ahora
el Micha Rodríguez para el equipo de Atlético de Delia María. Va el número 9. Allí amaga mandar el centro. Toca hacia atrás para Godoy, que le va a dar con pierna zurda. Y el arquero Andino, que se queda con la pelota sin problemas. Dos pasos para el Tiki Vargas. Vargas que juega para Matías. Matías para Vargas. Dos pasos. Nuevamente con la pelota. Ataca el equipo de Atlético Adelia María. La deja para Michael Córdoba. Juega para Godoy. Y el remate de Juan Cruz, que se va desviado. Una buena situación en ataque para el equipo canalla. El saque lateral para Sergio Vargas. Mientras Hugo Matías, el técnico, observaba todo. Allí viene Dopazo, que le da de primera con zurda. La pelota que pasa cerca. Seguía cayendo Atlético Adelia María frente a Riveros por 1-0. Acosta tocaba para Matea. Ahí va Juan Pablo Matea cruzando la mitad de la cancha. Abre por el sector izquierdo. Aparece libre el Mecha Rodríguez. Se mete en el área, al centro. Y Córdoba que cae. El árbitro dice que no hay nada. Los jugadores de Riveros reclaman amarilla para el número 11 de Atlético Adelia María. El arquero Bruno Andino es el que va a sacar desde la meta. El balón que cruza la mitad de la cancha. De sobrepique la agarra Alejo Jiménez. El Pollito Gómez que no podía. Echeverri que mete una muy buena pelota para el número 7. Barroso que define mal. El número 7. El balón que se va desviado. Remate cruzado. Y se lo pierde el equipo de Rivero. Recuperación del Pollito Gómez. Juega con Martín Dopazo. Ataca Martín, lo camisetea desde atrás, no lo puede frenar Rivarola. El árbitro le va a mostrar tarjeta amarilla al número 5 del equipo inglés, que estaba con esa camiseta allí negra y gris. El tiro libre le va a pegar el culo en Acosta. La pelota que tenía buena dirección, pero el arquero estuvo atento y la sacó al córner. Tres más, decía el árbitro Franco Vergese, que se iban a jugar. El tiro de esquina que hace rápido Dopazo, centro de Vargas, despejan de cabeza, le va a quedar a Bruno Giacomelli. Va a meter una muy buena pelota para Martín Dopazo, habilitado por el sector derecho. El centro que llega y el culón Acosta, que se lo pierde debajo del arco. El número 6 de Atlético de Adelia María. Allí vemos, increíblemente no pudo bajar esa pelota Cristian Acosta y se perdía el empate para Atlético de Adelia María. Era el final de el primer tiempo. Se iba con ventaja por 1-0 a los vestuarios el equipo de Lutgardi Riveros, con el gol de Leandro Rodríguez al minuto de juego. Ya el segundo tiempo estaba en marcha. Ingreso de Lolo López por Córdoba para los segundos 45 minutos. Aquí no le podía dar bien Juan Cruz Godoy a la pelota. Intenta otra vez Acosta, abre para Giacomelli. Va a venir el centro de Bruno, la despejan en el primer palo, el remate y el arquero que controla para el equipo de Lutgardi Rivero. Tiro libre peligroso para el inglés, le va a pegar Martín Echeverri a la pelota. Ahí va, tira y la pelota queda en el travesaño. El travesaño devuelve a la cancha el balón. Aquí iba a intentar otra vez el equipo visitante con Rodríguez. El pase hacia atrás. El cambio de frente. Buscaba el segundo el equipo de Riveros. Echeverri que combina por el sector izquierdo. Y Albornoz que remataba. El arquero Villegas y después la tuvo otra vez el equipo de Gijena. Se pasaba el número 9 Rodríguez. Aquí va a quedar Lolo López con la pelota. Abre por el sector derecho. Atención a esta jugada. La va a bajar Bruno Giacomelli. El centro que llega. Buena habilitación aquí para Godoy. El remate de López. El arquero y el palo. Le dicen que no al equipo de Atlético de Elia María. Tuvo el empate el equipo canalla en los pies de Maximiliano Lolo López. Giacomelli. Dopazo el taco. Aquí combinando Atlético de Elia María, Matías, Lolo, ahora el Pollito para Dopazo. Le va a dar al arco. Martín no le pega bien con pierna zurda. Y el disparo que se va desviado. Seguía perdiendo Atlético de Elia María, pero iba a llegar el empate. Martín Dopazo, la pelota al medio. Intentaba Matías, no podía.
recupera el equipo de Riveros, ya la gana nuevamente Acosta. El Pollito Gómez abre para Giacomelli. Ahí está Bruno, lo hace pasar de largo al defensor, que lo toma desde atrás, entrando al área. El árbitro que cobra penal. Tiro penal para el equipo de Atlético Delia María a los 31 minutos del segundo tiempo. Lo toma fuera del área, pero lo suelta allí, como mínimo en la línea. La línea forma parte del área y es penal para el equipo de Atlético Delia María. Le va a pegar el Mecha Luis Rodríguez. Va el delantero tucumano con pierna derecha. Le cambia el palo al arquero andino. Y pone el 1-1 para el equipo de Atlético Delia María a los 32 minutos del complemento. El Mecha Luis Rodríguez con toda su calidad. El arquero que vuela al palo izquierdo, la pelota se le mete en el derecho y Atlético que empataba el partido. No estaba mal el empate, un encuentro muy parejo entre el canalla y el equipo inglés. Y van a tener un par de chances para desnivelar sobre el final del partido. Aquí Bruno Giacomelli tocando hacia el medio. Lolo López que levanta y el cabezazo del Mecha Rodríguez, increíblemente el goleador se lo pierde. Allí vemos cómo cabecea solo en la línea del área chica y se pierde el triunfo. Zavala que va abriendo por el sector izquierdo. Atacaba ahora el equipo de Lutgardis Riveros, el equipo de Saporiti. Bueno, ya estaba Gonzalo Santillán en el área. Hace esta jugada el arquero que da rebote y después controla Facundo Villegas. En Atlético también ingresaron Vilches, Camuso y Leonardo Pessini. Aquí lo vemos justamente a Camuso. Por el lado del visitante ingresó Pablo Álvarez, Espina, Boasi y Santillán. Y va a tener una más Santillán, justamente. Aquí viene el centro, solo define el número 16, Gonzalo Santillán, con toda la experiencia, pero el arquero Villegas que le tapa muy bien. A contrapierna lo agarra, pero el brazo derecho, la mano derecha de Villegas salvó al Atlético Adelia María de la caída. Se iba a terminar el encuentro, iban a empatar Atlético Adelia María y Lutgardis Riveros 1-1. Esta fue buena también para el canalla, el remate desde afuera de Juan Pablo Matía. Una posibilidad más ahora para el equipo de Riveros con Gonzalo Santillán atacando por el sector izquierdo. El centro que llega, controla el arquero Villegas y el árbitro le va a pedir la pelota. Va a pitar Franco Vergese el final del partido. Empataron en Adelia María Atlético y Lutgardis Riveros 1-1. Los dos equipos siguen sin poder sumar de a tres, sin poder ganar en este torneo. Allí los jugadores de Atlético que se agrupan en la mitad de la cancha. En la próxima fecha visitará a Belgrano de Máquina. Bueno, Juan Pablo, ¿qué balance hacen de este empate? Por lo menos es un punto que se suma aquí frente a Riveros. Buenas tardes, Gerardo. Bueno, como te decía recién, es un punto que esperamos que nos traiga un poco de confianza. Creo que tenemos que empezar a trabajar desde lo realizado el segundo tiempo. Y bueno, esperamos salir de este racha negativo cuanto antes. Como te dije antes, creo que de lo simple a lo complejo vamos a ir sumando de a poco. Por ahí cuando vienen mal, es como que no les sale nada. Y bueno, hoy era un partido como para empezar a sumar, ¿no? Sí, más que nada desde lo actitudinal, creo que tenemos que aportar todo nuestro granito de arena para salir de esto. Yo creo que en algún momento vamos a ir para adelante y bueno, de a poco creo que lo vamos a sacar todos juntos. Tu papá, en el caso de Hugo, probando diferentes variantes, ¿no? Y diferentes esquemas como para tratar de encontrar la vuelta, ¿no? Sí, acá somos 16 que estamos citados, más los chicos que quedan afuera del banco. Estamos todos juntos para esto y bueno, como te dije, queremos aportar cada uno nuestro granito de arena para poder sacar esto adelante, más allá de las piezas que sean cual sean. Queremos que el Atlético pueda hacer un buen torneo. ¿En el caso? Poder revertir esta situación, te voy a decir el último. En el caso de hoy, se habían metido muy atrás Rivero, ¿no? Después del gol, es como que le costaba entrar con la pelota.
Sí, a nosotros nos pasó un poco lo del gol tempranero y bueno, eso nos hizo salir para adelante, adelantar un poco en el campo. Y después de ellos, por la inercia, ellos capaz que estuvieron un poco metidos más atrás. Y bueno, el último también, como lo podríamos haber perdido, lo podríamos haber ganado, era un partido que podía ser para cualquiera, así que creo que el empate es justo. Es justo el empate. Bueno, un equipo que puede dar mucho más, como vos decís, este Atlético de Delia María, y puede ser un punto de inflexión. Sí, nosotros tratamos de trabajar en la confianza nosotros mismos, sabemos que tenemos un plantel bueno, de buenos jugadores, buena calidad, y bueno, esperemos que en algún momento podamos ser eso que nosotros pensamos que somos, poder demostrarlo ahí adentro de la cancha. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 03585-491-010. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. Pestugia Joyeros, en la ciudad de Río Cuarto. Un apellido tradicional, con renovadas propuestas y tendencias en joyería y relojería. Pestugia Joyeros, Constitución 697, a metros de la Plaza Roca. Teléfono 462-3930. Río Cuarto. También encontranos en Facebook como Pestugia Joyeros. Hola, ¿cómo estás? Queremos invitarte a que separes tus residuos secos y los acerques a los puntos limpios que hemos dispuesto en los espacios verdes de nuestra localidad. Ya llevamos instalado 7 puntos limpios, pero nuestro objetivo son 17. Si vos nos ayudás, colaborás a que estos residuos tengan una segunda oportunidad, puedan ser reciclados y así vivamos en un ambiente más saludable. Todo junto es basura. Separados son residuos. Muchas gracias. Carlos y Florencia Colombo, matrículas
57.146 y 71.170. Productores, asesores de seguros en patrimoniales y vida. Carlos y Florencia Colombo en Adelia María, Vélez Arfiel 234, teléfono 420-831, Superintendencia de Seguros de la Nación. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni, fumigadores Caimán, sembradoras Bertini y Crucianelli, casillas Elimán, representante de implementos agrícolas Agronova, Ceruti, Conofra y Richihar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494 421098. Adelia María. El dinero para cumplir tu sueño te está esperando. Con tarjeta CETAM, gestiona tu préstamo en efectivo y en el acto. Hasta 300.000 pesos en 36 cuotas fijas. Es simple, rápido y seguro. Seguimos con más Deportivo TV y seguimos con más fútbol de primera división masculino de la Liga de Río Cuarto para hablar del otro equipo de Adelia María, Sergio, de Municipal, que no pudo ratificar lo que fue el triunfo en el Clásico, cayó frente a Roncedo en Gijena. Nueva derrota para el Celeste frente a Roncedo de Sierra Gijena. Habrá que ver, que revisar en las estadísticas para observar un comienzo tan flojo de un equipo que viene de ser campeón. Un dato que la verdad llama muchísimo la atención, porque es prácticamente con los mismos actores, con los mismos protagonistas que lograron el campeonato hace muy poco tiempo atrás. Parecía que había un proceso de recuperación que iniciaba con la victoria en el Clásico, pero no pudo sostenerse en Gijena. Exactamente, vamos a observar los mejores momentos del partido. Tuvo la chance Municipal para lograr por lo menos un empate, pero no pudo ser. Si te parece, compartimos las imágenes. Lo vemos y el fundamento de por qué no pudo ser. Observamos la salida del Club Deportivo Municipal para el encuentro que iba a disputar en Alcira Gijena frente a Lautaro Roncedo por la fecha 5 del torneo Apertura 2022. El Celeste, todo vestido de celeste, que estaba en cancha, venía de ganar el Clásico frente al Club Atlético Adelia María. Aquí vemos la salida de El Doctor, del equipo local de Lautaro Roncedo, con Ramiro Armengol, Marcelo Becerra, Leonel Arrieta, Cartuccia, Luciano Gutiérrez, Palacio, Baltasar Escudero, Rosales, Ulises Drusian, Lisandro Freile y Agustín Muñoz, el equipo de Guillermo Núñez. Por el lado de Municipal jugaron Agustín Heredia, Juan López, Martín Villegas, Brian Pesini, Joaquín Pesini en realidad, Emanuel Campo, Brian Coria, Gonzalo Villegas, Nelson Suárez, Nicolás Villegas, Brian El Tuli Domínguez y Julián Messi, los 11 de Patricio Otero. Ya estamos viendo imágenes del encuentro. Iba a tener sus llegadas Municipal en el inicio del partido. Aquí la reventaba el defensor de Lautaro Roncedo. Otra situación a favor del equipo de Municipal de Adelia María. El balón por el sector derecho. El centro de Villegas. Iba López a cabecear. El remate del Turi Domínguez y la sacan casi bajo del arco. Pero de contra el equipo de Roncedo iba a llegar de esta manera para convertir el 1-0. En el primer tiempo llegaba Lisandro Freile para poner
el 1-0 para los dirigidos por el técnico Guillermo Núñez. Lisandro Freile, que aportaba entonces el gol para el equipo de Lautaro Roncedo, lo festejaba de esta manera el doctor. El número 10, aquí que llegaba entonces para conectar y marcar el 1-0 para el equipo de Roncedo cuando Municipal estaba con posibilidades de llegar justamente a la apertura del marcador. Bueno, en esta contra el equipo de Roncedo llegó a la apertura justamente del resultado. El saludo, el abrazo allí entre los jugadores del equipo de Lautaro Roncedo. Municipal que había realizado una sola variante con respecto al equipo que salió a jugar frente a Atlético de Elia María. El ingreso en el 11 titular de Gonzalo Villegas en reemplazo de Agustín Lanata. Aquí Heredia, el arquero de Municipal, que la sacaba. Iba a intentar el equipo de Roncedo, el remate que se va desviado. Aquí ya en el segundo tiempo, chance para Municipal. El Tulio Domínguez que la tenía y el arquero Ramiro Armengol, que fue una de las figuras del partido, se quedaba con la pelota. Remate desviado. Otro intento ahora para el equipo de Roncedo. Aquí se lo pierde ese jugador por encima del travesaño. Municipal que iba en busca del empate, dejaba algunos espacios. Este remate también desviado. Y la chance para Municipal. El penal allí contra el jugador del equipo celeste. Estamos hablando de Guillermo Tambuzzi, que había ingresado en el segundo tiempo. Y la posibilidad para nivelar el resultado, para la igualdad, va a ser para Nicolás Villega, que remata y la pelota abajo es contenida por el arquero Ramiro Armengol. El uno de Roncedo que pasó por Municipal de Adelia María, que llegaba justamente a allí a contener el disparo de Nicolás Villega. Y el uno de Roncedo que salvaba a su equipo. Seguía ganando Lautaro Roncedo 1-0. Sobre el final del partido, iba a buscar el equipo local. No iba a haber tiempo para más. No pudo el equipo celeste de Adelia María en Gijena. Terminó cayendo por 1-0 frente a Lautaro Roncedo. Y tras observar lo que fue victoria de Roncedo frente a Municipal de Adelia María, nos queda para compartir el triunfo de Atlético San Basilio, que está en una posición más que expectante en la tabla. Exactamente, haciendo una muy buena campaña, por lo menos en cuanto a los números, el equipo de Rodrigo Siravenia, que enfrentó a uno de los equipos recientemente ascendido, pero de los que ascendieron, el que mejor estaba haciendo las cosas, por lo menos dentro de lo que son los resultados del equipo de los Incas de Achiras, un difícil rival para Atlético San Basilio, que pudo ganar por la mínima diferencia. Le costó, pero vemos cómo consiguió los 3 puntos el equipo de Siravenia. Vemos la salida del equipo azul vestido de blanco con vivos azules, el local, el Atlético San Basilio, que recibía a los Incas de Achiras por la fecha 5 del torneo de primera división de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Atlético San Basilio con la vuelta, el regreso de Germán Guaschino en el arco, Santiago Bozano, Darío Ramela, Gonzalo Sosa, Valentín Laspina, Patricio Berardo, Juliano Capdevila, Facundo Viedo, Gonzalo Giordanino, Darío Britos y Rodrigo Bacchetto, los 11 del técnico Siravenia. Allí veíamos la aparición de los Incas con Juan Romero, Lautaro Marchesi, Isaías Vélez, Esteban Suárez, Iván Toró, Romario López, Pablo Legman, Rubén Orellano, Alexis Vega, Facundo Orellano y Jonathan Arce, los 11 del equipo dirigido por Ponce. Ya estamos viendo imágenes del encuentro entre el equipo de San Basilio y el equipo de la localidad de
Achiras, que es uno de los ascendidos en la pasada temporada. No hubo demasiadas situaciones de gol, pero sí las llegadas fueron claras, las pocas llegadas que hubo en cada uno de los tiempos de cada equipo. Aquí la salida del azul desde el fondo la va a recuperar el equipo de los Incas, y este remate cruzado que se va por encima del travesaño era Alexis Vega el que le pegaba. Otra situación para los Incas, pero la va a recuperar el equipo de Atlético San Basilio. Aquí se equivoca en la salida del equipo visitante. El que se la llevaba era Jordanino. La lucha Jordanino y le va a quedar a Britos esta pelota. Ahí exigido define y el balón queda en el palo. Se salvaba el equipo de los Incas. El arquero nada podía hacer, Juan Romero. Pero el palo le dijo que no al intento de Atlético San Basilio. Allí vemos otra vez. Arrojándose al piso, le podía dar el número 10, pero la pelota era de vuelta por el palo. Más del primer tiempo, otra para el equipo visitante. Orellano, que hace una jugada individual, muy buena habilitación para el número 7, Pablo Legman, que termina definiendo mal el ex delantero de Atlético San Pacho. Se lo perdía el equipo visitante, una situación clara tuvo los Incas. Aquí vamos a observar, estaba habilitado Legman y va a abrir el pie derecho, pero define muy mal ante la presencia de Guachino. El final de la primera etapa, se iban al descanso, estaban empatando 0-0 en el estadio El Coqueto. Ya nos metemos en lo mejor del segundo tiempo. Se fueron realizando diferentes variantes. En San Basilio ingresaron Mariano Rosso, Nicolás Giraudo, Agustín Domínguez y Martín Rivero. En el equipo local, Lisandro Suárez, Maico Morosini y Giuliano Mentucci en el equipo de los Incas. Aquí la pelota se va a ir, nos llegaba Ramilla. Bueno, es lo que cobra el árbitro, que fue Maximiliano Maniani. Salida para el equipo azul de San Basilio en la tarde del domingo, fecha 5 del torneo Apertura 2022. Atlético San Basilio, que iba a conseguir el triunfo, el gol de la victoria en este segundo tiempo. Antes iba a tener esta chance muy clara en los pies de el número 11. Estamos hablando de Bacheto. Se lo perdí allí. Vemos la reiteración de la jugada. Buen cruce. Y la pelota que pega en el ángulo. Pega allí en la unión del palo y el travesaño. Más para el equipo azul, que intentaba llegar a la apertura del marcador. En el segundo tiempo, las situaciones más claras fueron para el equipo dueño de casa. Aquí la hace bien Bacheto. Va a jugar hacia atrás. El centro que llega y le va a quedar a Britos. La pelota justo lo tapa Lautaro Marchesi. Ya como veíamos, estaba Nicolás Giraudo en la cancha. Abriendo justamente la pelota Ramella. El centro que llega y atención, porque va a llegar el gol del equipo local en contra del número 2, Lautaro Marchesi. Buena presión allí del jugador de Atlético San Basilio y el número 2, que no la puede sacar. Vemos el centro del número 3, Ramella. Primero se la saca al arquero el número 2 y después intenta sacarlo debajo del arco y termina empujándolo al fútbol dentro de su propio arco. El número 2, Lautaro Marchesi, que le daba la victoria a los 38 minutos del segundo tiempo al equipo azul de San Basilio, que se prende en los primeros lugares de la tabla de posiciones. Ganó de local el equipo de Siravenia. Así pasaba entonces lo que fue victoria de Atlético San Basilio por 1-0 frente a los Incas en la fecha 5 del torneo. Muy bien, vamos a cerrar nuestro programa compartiendo una buena noticia que tiene que ver con el boxeo, pero en una modalidad infantil. Estamos haciendo referencia a lo que es el segundo encuentro de boxeo
infantil sin contacto. Esto que se está desarrollando desde la Federación Argentina de Box, bajando a las federaciones provinciales. La Federación Cordobesa lo está incentivando, lo está estimulando y volvió a realizarse un encuentro en el ámbito de lo que es la ciudad de nuestra capital provincial, la ciudad de Córdoba, allí en el gimnasio de la Asociación de Técnicos. Se llevó adelante el segundo encuentro de este campeonato. Allí hay que destacar una nueva performance muy pero muy interesante de Zoe Monteros en categoría preinfantiles, clases 2013 y 2014, logrando el segundo puesto con 795 puntos. La ganadora fue Milagros Ortiz con 807 puntos. Y el detalle importante es que también recibió su licencia de técnico de boxeo infantil sin contacto, Ricardo Quiroga, que sería ya tiene... El abuelo de Zoe. Claro, claro. Ricardo ya tiene su licencia para el boxeo profesional y amateur de mayores y de juveniles. Y ahora suma esta posibilidad también de ser un formador dentro de lo que es el boxeo infantil sin contacto. Muy pronto vamos a tener seguramente un informe para conocer más de cómo se desarrolla esta disciplina. Exactamente. Bueno, las felicitaciones para la pequeña Zoe, que en oportunidad, cuando se realizó la velada boxística aquí en Adelia María, también pudimos verla allí sobre el cuadrilátero, demostrando justamente sus habilidades, esta pequeña de nuestra localidad, ¿no? Y bueno, y como se lo decíamos al propio Ricardo, el saber no ocupa lugar, así que también felicitaciones para él por esta nueva posibilidad, la de ser entrenador en esta modalidad del boxeo infantil. Muy bien, de esta manera llegamos al final de un nuevo programa, Sergio. Nos vamos, Gerardo, que la pases muy bien vos, y también a nuestros queridos televidentes.